La pregunta de rigor, una primera valoración del encuentro. Bueno, pues muy positiva en cuanto a que sacar tres puntos contra un equipo como el Tulano tiene mérito. Era un partido difícil para los dos equipos porque los dos venimos igual de, no de dinámicas, pero sí que de situaciones en la clasificación donde creo que los dos tenemos mejor equipo para estar más arriba. Entonces, bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, a cara de perro, porque había mucho en juego para los dos equipos. Y al final yo creo que nosotros, en términos generales, bueno, hemos sido justos vencedores. Habéis repetido esta semana que había que hacer bueno el punto de Lezama. Bueno, nosotros es que en la situación en la que estamos tenemos que intentar sumar todos los días de tres en tres porque tenemos muchas ventajas respecto a las posiciones de arriba. Entonces, no sé si hacer bueno, pero nosotros ahora mismo estamos en una situación en donde tenemos que sumar de tres en tres para podernos acercar a las posiciones que queremos estar. Entonces, bueno, no hay más que ir en esta línea. Sufrir no es bueno, pero si se sabe sufrir, como ha sido el caso, también puede ser algo positivo, ¿no? Sí, ya te he dicho que iba a ser un partido complicado, que no íbamos a ganar ni mucho menos de gorra por la situación que tenemos los dos equipos. Iba a ser un partido muy difícil y hemos sufrido, hemos sabido sufrir. Bueno, ha habido situaciones o partidos dentro del propio partido y bueno, una situación lógica de la situación en la que estamos, en la que están ellos, pero ya te digo, el trabajo de los jugadores ha sido fantástico, ha trabajado mucho, ha sabido sufrir y bueno, nos ha faltado igual aprovechar algunas situaciones que hemos tenido en la segunda parte que nos hubiesen dado más tranquilidad, más calma, pero esto es el fútbol. Ha comentado Íñigo Valencia, técnico del Tudelano, que en la segunda parte ha notado a su rival, en este caso a tu equipo, que la situación en la que estáis, que habéis buscado más proteger ese 1-0 y no por el segundo. ¿Ha sido así? ¿Ha lastrado mucho en lo anímico la obligación de tener que ganar sí o sí? No. ¿Lograr un segundo? No sé si sí. Tanto al final. No, nosotros hemos buscado matar el partido. Creo que en la segunda parte, los primeros 15 minutos hemos estado 10, 15 minutos hemos estado muy bien, con situaciones de llegada, controlando totalmente el partido. Pero a partir del minuto 12, 15, ellos se han hecho con el centro del campo, han cambiado un poco con más gente interior. Hemos empezado a sufrir y bueno, hemos intentado solucionarlo con la salida de César, acumulando más gente en medio campo. Creo que hemos parado ese arreón de ellos, el partido ha estado otra vez controlado. Yo creo que hemos tenido situaciones, dos, tres situaciones que bueno, que igual si estás bien, estás con esa dinámica positiva, pues hubiésemos hecho más daño y hubiésemos matado el partido, pero bueno, no ha podido ser. Y evidentemente el Tudelano es un equipo muy importante, ¿eh? Tiene muy buenos jugadores, con mucho peso en la categoría y bueno, es evidente que te va a poner en dificultades. Y lo bueno es que hemos sabido sufrir. Bueno, la acción de Messenger en el remate de cabeza sí que podía haber cambiado, pero creo que nosotros también hemos tenido una, dos, tres situaciones para poder haber ampliado el marcador. Bueno, la situación de las Gaunas, pues nosotros tenemos que dar más a la gente, está claro, y en ello estamos, trabajando al 100% para que se sientan orgullosos de nosotros y para que llegue un momento en el que cuando lo estamos pasando mal ellos nos arropen y nos lleven a aguantar ese tirón de los equipos rivales. Hasta ahora pues igual no les hemos dado lo suficiente para que se muestren con nosotros así, pero bueno, que no les quede duda que vamos a seguir trabajando muy duro porque, entre otras cosas, el club es también, principalmente, es de ellos. Queremos lo mejor nosotros, queremos lo mejor por ellos y, bueno, vamos a trabajar en esa línea muy duro para conseguir otra vez coger o recobrar la confianza. Hablas precisamente del partido que se ha jugado en la grada, porque se ha pasado de los pitos otra vez a los ánimos, a los aplausos, a los pitos otra vez. Anda todo el mundo un poco ciclotímico en estas cuestiones, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el partido se ha dado un poco así también. Hemos alternado ratos muy buenos de situaciones de mucha verticalidad, de llegadas rápidas, de ocasiones, con algún tramo en donde ellos nos han dominado, porque bueno, yo creo que es normal. Nosotros nos enfrentamos a un rival que está muy parejo a nosotros en ese sentido. Entonces, vamos a pasar por situaciones difíciles durante los partidos. Bueno, creo que las hemos llevado lo mejor posible y sí, que un poco la reacción pues, puede ser así. Ya te digo, nos vamos a mover en... Nosotros lo que queremos es recobrar esa confianza de ellos para que llegue un momento que cuando lo estamos pasando mal nos alienten y nos den ese empujón que ahora mismo necesitamos. Pero yo también entiendo que tenemos que darles más para que ellos nos devuelvan y bueno, vamos a trabajar muy duro. La gente está muy, muy concienciada de seguir este camino, nos vamos a dejar hasta la última gota de sudor que tengamos todos los días
y luego pues va a depender que la pelota entre, que estemos más acertados, que cometamos menos errores, pero lo que es actitud, ganas, motivación, eso va a estar al 100%. Sergio, después de 7 puntos de 9 posibles, ¿respiras con algo más de alivio que hace 15 días precisamente en esta misma circunstancia, en esta misma sala? Bueno, algo más sí, pero también es cierto que nos hemos dejado muchos puntos en esas 5 primeras jornadas, entonces todavía estamos lejos de la situación a la que creo que debemos aspirar. Entonces, bueno, siguiente partido tenemos la Copa, que puede ser un premio importante, vamos a un sitio difícil, pero nuestro partido es el del domingo. El domingo tenemos un partido que yo creo que nos puede dar ese empujoncito para acercarnos un poquito más, coger esa confianza, mostrarnos que ya estamos ahí cerca, que estamos puntuando con más asiduidad. Yo creo que es muy importante el partido del domingo. En lo físico, no sé, esto de ir al límite, de ir siempre al máximo, no sé si le está pasando un poco de factura al equipo, cómo lo ves, porque la recta final, acá el sábado se la ha visto ya un poco probablemente desbordado por todo lo vivido estas fechas, sí. ¿Cómo notas estas? Y por lo que han corrido, ha sido un partido donde nosotros hemos propuesto un fútbol muy vertical, ellos salían con prácticamente 4 centrales, tres en la línea de atrás y un pivote, y sabíamos que si las jugadas eran demasiado lentas, bueno, pues seguramente ellos se encontrasen más cómodos. Entonces hemos propuesto un partido de ida y vuelta lo más rápido posible, y eso al final te desgasta, sobre todo en los últimos minutos, bueno, te desgasta. Luego lo hemos intentado solucionar con la salida de César para equilibrar un poquito ese aspecto, pero es que el esfuerzo que han hecho durante los primeros 45 minutos, bueno, y luego durante todo el partido, pero sobre todo esas idas, vueltas, mucha velocidad, mucha llegada, pasa factura. Lo que pasa es que queríamos proponer ese partido porque creíamos que era lo que mejor nos venía a nosotros. Vale. Menos mal que estás, Sergio, ¿no? Menos mal que estás tú. Chema hoy no quería preguntar.